Cuidado, la compita, te escucho, pero no te veo, no te veo. ¡Ah, qué le pusiste! ¿Qué le pusiste, bueno? ¿Pero desde cuándo tanta producción para tan poquito podcast? Buena, de Halloween. Mentalidad popper, me anticipa de Halloween, sale más barato. Buena, yo estoy de Palpatine joven. De capucha. Sí, de capucha. ¿Cómo estás? Buena, buena producción. Oye, lo que sí, está ahí terrible oscuro. Es que era la gracia. Ah, ya, dale, quería formar la atmósfera. Está bien, sí. Oye, pero... Con poquito, yo soy un actor de método, con poquito hago harto. Bien, me parece. Bueno, oye, pero no, bueno... Este es un homenaje a... porque va a ser el Joker 2. Y dale. Van a incorporar a Lady Gaga. Así que... ¿En serio? En realidad me salió... Sí, pero en serio. Pero no, pero ¿en serio la de Lady Gaga? Dale. Sí, bueno. No, uy, qué mal. Yo odio a Lady Gaga como actúa, weón. Todo el mundo la ama, pero lo encuentro una actúa de mierda. Bueno, en fin. Bueno. Sí, bueno. Oye, pero qué nivel de producción, weón, qué nivel de producción. Yo me siento un poco poco. Un poco fome, digámoslo, un poco sí, fome. Sí, me faltó maquillaje, me faltó más producción, me faltó producción. Pero entendí el mensaje y acepté el reto. No, de que la próxima semana no es competir, no. De hecho, el rollo es como que, para la gente que conoce Camilo, Camilo acá la narco es bastante estructurado. Pero cada vez que hay tantas personas, también lo quema el chico. Un poquito. Es que no me lo esperaba. Sí. El Joker. Van a sacar el 2. Y incluyeron a... Me iba a pintar el pelo, pero ya era mucho huevo, así que... van a hacer el Joker 2, está confirmado, y Lady Gaga creo que va a dejar Harley Quinn. Pero y dejarle Queen, pero si, bueno, ya, igual está muy raro todo, pero... Dicen. Sí, ahora Harley Quinn no cacho ahí, ¿qué onda? Igual estaría raro. En realidad, porque... este es mi personaje, Rotten. Bueno, la vez pasada me conocieron con una bolsa de basura y porque me pité al... ¿Cómo se llama esto? El conserje, un viejito. Eso era la historia que después, editando, caché que me estaba ahí tratando de decir y en el momento no entendí. Pero ahora, y ahora es la continuación de ese personaje. Eso es. Es la continuación de ese personaje. Bueno. Pero tratando, es que entré a la escuela de actuación, dejé la mecánica. Ay, es mi hermano, se llama Rockerman. Yo soy Rotten. Sí, caíste soy un actor de método, pero me echaron. ¿Caíste en la escuela de actuación? Sí, pero me echaron. Por pasado raja. No, bueno. No. Es lo mejor que me ha pasado, amigo. Nadie me pidió. Adelgacé 20 kilos, nadie me lo pidió. Nadie. Para ningún personaje. ¡Fuera! Claro. ¡Fuera, mierda! ¡Fuera! Había que hacer un gordo. ¡Fuera! Puta, yo dije, pero no nos vamos a empelotar. Y me funaron. Ya, pues. Yo conocí un par de locos que estaban en una escuela de actuación improvisada. Y los odié desde el primer momento que los vi. No porque estuvieran en la escuela de actuación improvisada. ¿Estaban en serio? Sí, eran unos personajes. Ellos eran unos personajes insoportables. Porque eran como... Pero los actores igual son medio raros. Sí. O sea, tienen un rollo ego y emocional muy cuático, pero no, pero un actor bueno no necesariamente te va a ser un loco. ¿Cachai? Están los actores que como que juegan a que claro que son locos. No, pero está bien. No,
lo improvisé básicamente para que demostrar de que como el Joker 2 pero no lo improvisaste. Claro, pero no lo improvisaste, pues lo preparaste, no es lo mismo. Sí, lo iba a preparar, pero me salió fome. Lo pensaba hacer más chistoso. Vale. No, pero salió un día largo pega. No, pero si te salió bien, lo que pasa es que yo estoy muy estructurado y no. Pero te salió bien, no, échate para arriba, si está bien, está bien. Está bien. Quizá el traje. ¿Me interesa el que Joker? ¿En cuál? ¿Me interesa el que Joker? ¿En cuál? En el que todos odian. Y el que más miedo me da a mí. El de. De Batman, weón. El de Yara. De Batman. Oh, es buena, weón. Es buena. ¿Te gustó? Me gustó. Puta, yo la detesté. Sí, sí. La detesté. El mejor Batman adaptado al cómic, y sí, bueno, y, no, pero no, sí, man. Típico, te voy a dar dos cosas para desarrollar hoy día, que vi Casa Fantasma en la última. ¿Ya? Llegado. ¿Ya? Ya, hay dos cosas que me fijé, ¿cachai? Que son como un cliché muy reiterativo en las películas, y es que, por ejemplo, cuando quieren reeditar una película antigua, parten como un refrito, entonces me explica mucho lo que pasó con la Guerra de la Galaxia. En estas dos, tres semanas, pues que me vi como cuatro películas. Estaba laburado viéndola, me estampé dos películas en una semana. Dale. Y claro, el Casa Fantasma 2 hace la misma hueá, pues, weón. ¿Cachai? O sea, la legado toma como para que la gente case, a diferencia de cómo es ese Casa Fantasma, entre comillas, feminista que hicieron. Estos como que reconocen, ¿cachai?, de los locos, y justo Egon se murió en la vida real, y él es un fantasma, ¿cachai?, que hace como un rollo que tenía como una zona, ¿cachai?, vamos de contando, sumerio. Vamos spoileando sin avisar, ni un problema, vamos, este es el estilo de René que me lo encuentro tan de frente, yo spoileo y no aviso. Grande René, el Joker del cine, el Joker de la película. Bueno, dale.